y una noche más con tus ídolos. Y vaya si lo es, René Heusemann, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿qué se siente ser ídolo? La primera pregunta que te quiero hacer. Nunca me he sentido, ¿no? Siempre uno va del plantel y un jugador más de Argentina, ¿no? No me cabe la palabra ídolo. ¿Cómo fue esa llegada de Santiago del Estero, de tu Santiago del Estero natal a Buenos Aires? Y fue muy, muy luchada por mi padre, ¿no? Muy sacrificada. A los 2 años vine yo para acá. Me instalé primero en Chacarita, después nos fuimos a la Villa Belgrano y ahí fui creciendo. Uh-huh. Entre la gente de la villa, mi gente, ¿no? Tu gente, lo decís con orgullo. Exactamente, tu gente, sí, la... mucho orgullo. Tenés más amigos de la vida en la villa que en el propio fútbol, ¿no? Exactamente, sí. ¿Cómo llegas al fútbol? ¿Cómo llego al fútbol? Llego de suerte al fútbol. A través de un amigo que ahora es utilero en Defensor Belgrano. Uh-huh. Porque yo estaba en excursionista jugando Bahía Fútbol. Y ahí al enterarse un cierto dirigente que éramos villero, qué sé yo, dijeron no, a la gente de la villa no creemos. Me cayó como una patada al hígado, ¿no? Pero bueno, tuve que saltar y ahí empecé a jugar en el barrio, así en las cosas, en las canchas del barrio, contra otro equipo, así. Y bueno, después de ahí, este muchacho que es utilero ahora actual de Defensores, dijo si quería probar. Dijo, sí, cómo no, vamos. Y fuimos y bueno, a los 10 minutos me saca el técnico. Bueno, chao, loco, acá te dieron un voleo y dije, se rascaron por tu casa. No, me dice, espere ahí, que ahora vamos a Secretaría a firmarlo. La quería tremenda, ¿no? A los 10 minutos que fue de juego, ya me sacó. Y ahora visto condiciones, cualidades, no sé. Uh-huh. Y ahí tuve la suerte de iniciarme en el club que no es de mi agrado, pero tuve la suerte. Claro, tu primer amor excursionista... Es mi gran amor. Es tu gran amor. Claro, junto a Huracán es mi gran amor. Sin embargo, en tus comienzos es como que te hace a un lado, eso es lo que te dolió mucho, ¿no? Claro, claro. Eso es el resentimiento que tengo hacia la gente de, claro, de ese momento de la actual comisión directiva. Claro, y te vas la contra. Al íntimo enemigo, a Defensor, claro, de Belgrano. ¿Cuántos años en Defensor de Belgrano? Y bueno, ahí tuve, hice, salí campeón en el mismo año, en la sexta, cuarta y tercera. Que me hacía jugar en diferentes, salí campeón en las tres. Y al año siguiente ascendimos con la primera a primera vez. A primera vez, que claro. Que me compra Huracán. Ahí justo te ve Huracán. Claro, y ahí me lleva. Al 73 voy a Huracán. ¿El famoso equipo del 73? Claro. Ahí de, me... 72 de... una campaña grande que hicimos con uh-huh. un defensor. Después 73... Perdón, tuve la suerte de Huracán. Y cuando llegas a Huracán, ¿qué es lo primero que recordás? Que lo primero que recuerdo es la llegada al hotel en Mar del Plata, porque yo fui a hacer pretemporada. Todos esperaban rubio, ojo verde, grandote, un alemán con apellido. Llegó ahí esta ratita, ¿quién es? Dijeron. Este viene acá a salvarnos. Y bueno, después cuando llegué la primera patica de fútbol, dijeron, no, este, hay que cuidarlo. ¿Tuviste grandes socios en la cancha? Sí, sí, sí. Miguel. ¿Quién? Brindisi. Sí, Miguel. ¿Lo considerás uno de los mejores jugadores de la historia? Sí, Miguel sí. Sí. ¿Qué tenía distinto? Y el toque, la pegada, el despliegue físico que tenía Miguel, la gambeta, también muchas cosas, ¿no? Miguel no fue observado muy bien, pero Miguel creo que en el año 81 salió, él sacó campeón a Boca, no Maradona. Nombraste a Boca. ¿De chico eras hincha de Boca? Sí. Lloraba. Cuando echó una ratina en Wembley, yo fui al baño a llorar. Me descubrió mi hermana. No te puedo creer. Sí. Y lloraba porque era ratina y porque era de Boca, nada más. Si era otro equipo ni lloraba, ni pelota le daba. Jugué a ratín de Boca. Uy, era mi hermana se acuerda siempre eso. Uh-huh. Mi hermana de Botera muerte. Creo que la segunda o tercera parada es de Boca. Papá, mamá y Boca. O sea, que, no sé. Y el hecho... ¿Tuviste en el día de la puerta número 12, puede ser? Sí, en cancha de Boca, en cancha de River. ¿Cómo te salvas? Porque colé a platea. En el tiempo colé a platea con otro amigo que me había llevado. O sea... Bostero grande allá. Claro, y estuviste complicado. Entré por ahí. Claro. Pero después salté, en el entretiempo salté a la platea. A Popular, a la platea. Y de ahí salvé. Me acuerdo que con el primer partido ya no sabía de todos los incidentes que había pasado. Y venía mi madre corriendo por el Federal Corta. Y yo la vi, ¿qué pasa? Hijo, no sabés que estás vivo, me tocaba mi mamá. Sí, ¿qué pasa? No te enteraste. No, yo era más ingenuo.
No, tantos muertos que hubo, no sé, mamá, ¿qué pasó? Y me doy vuelta así, veo todo el quilombo atrás, ¿viste? Pero no se escuchaba tanto como se escucha ahora. Que uh-huh. Era terrible. ¿Qué tal? Soy Nicolás Bianchi. Bueno, mi ídolo siempre de chico fue Paolo Montero. Por suerte tuve la posibilidad de conocerlo y compartir un vestuario con él, fui compañero. Y también tuve la posibilidad de compartir dentro de la cancha. ¿Y qué sentiste al conocerlo y poder estar con él? Y es muy especial porque uno tenerlo todos los días y, como dije recién, compartir dentro de la cancha y al compartir el puesto, a uno lo enorgullece mucho y más en la edad que me tocó, que eran mis primeros pasos en primera. ¿Y llegás a la selección en el 74? 73. Ahí. 73, cancha Racing contra Palmeira. Un día de lesiones. Empatamos 1-0, el técnico era Sibori. Uh-huh. Yo me juego con un botín de 42, yo calzo 40. No. Bajé una pelota en el aire así. Pero parecía Messi. La bajé así, la maté y cuando quise pegar me trabo así. Se trabó la punta del botín. Era grande. Y yo hago así. La gente. Como la bajé, era Dios. Claro. Pero cuando. Ya estaban gritando el gol y a vos se te trabó. Cuando quise definir, me traba todo para mí. Claro. Bueno, se peleaban para putearme, pero no importa. ¿Y qué recuerdos tenés de haber vestido la celeste y blanca? Me imagino que un orgullo. Pero tremendo. ¿Qué jugador argentino no se sentiría orgulloso de haber vestido? ¿O qué jugador que se inicia no quiere vestir la camiseta argentina? Uh-huh. Sería un loco que diría que no, fue un paso feo. No, que sea feo para mí fue importantísimo. Yo tengo el orgullo de haber jugado en el Mundial 74, el honor también de haber sido llamado por Vladislav Kap, polaco. Gente buena que estuvo conmigo ahí, que siempre me ayudaron en todas, en el momento del Mundial, antes del Mundial, ¿no? Esa gente se ha portado conmigo de una manera bárbara. No tuvimos una actuación buena, pero a nivel personal creo que lo mío fue bastante bueno, porque fui incluido en la lista de los mejores jugadores del Mundial ese, uh-huh. con buen derecho. Y tres goles hiciste en ese Mundial, tres, ¿no? Goles, sí. No sé cómo, pero hice tres goles. Y después llegamos acá, bueno, el equipo no rindió lo que se esperaba, más que nada. Hubo cosas que uno fueron, jugadores que fueron de shopping y otros que fuimos a jugar fútbol, no voy a dar nombre porque queda feo, que no fueron con el pensamiento de llegar a algo allá, sino que algunos que estaban en Europa mismo fueron ya no a hacerse ver, porque ya estaban jugando en Europa, sino que hace juguito como hacían allá. No como ahora en Europa, que los que vienen de Europa se rompen más que los que juegan acá. Uh-huh. Es al revés. Y así creo que no fue en el Mundial, si no hubiera sido otra cosa. El 78, ¿qué recuerdos más allá del campeonato que se logra? La cantidad de gente que nos iba a ver en tanto a los entrenamientos como cuando salía el equipo. ¿Sentís que no, que la gente no termina de valorar lo que hizo ese equipo en el 78? No termina de valorar, la verdad. Eso es lo que siento ahora. No le da el, ¿cómo te puedo decir? El nivel necesario de lo que alcanzó la selección. Es el logro que todos nos propusimos, ¿no? No se le da el mérito como se logró. Hay dos cuestionamientos muchas veces que la gente hace, injustos, por lo menos desde mi punto de vista, pero que plantean dos temas. Uno, la cuestión política de ese momento, claro. Y otra, la cuestión del partido famoso con Perú. Vamos por partes. Sí. ¿Ustedes eran conscientes de lo que pasaba con la cuestión política? No, para nada. Porque si no, yo lo dije. Si yo sabía, no jugaba al Mundial. Por ahí iba a estar terminado fusilado, no sé, en algún lado, no sé, pero no jugaba al Mundial. Otra cosa que también dije, ni Videla pateó un córner, ni Macera cabeció, ni Galtieri pateó un penal, no sé quién estaba, Galtieri, Viola, no sé quién estaba. Ninguno pateó un penal. Lo que entraban los jugadores, y no te olvides que contra Perú, a los 7 minutos Muñante pegó un tiro en el poste. Y nosotros teníamos que hacerle 6, si había que hacerle 10 o 12, Argentina le hacía 10 o 12. ¿Estaban motivados para eso? Tremendamente motivados. Con el flaco ahí, con tres palabras que dijo. Arriba. Fue en Rosario. Claro. ¿Vos te acordás de los momentos previos de antes de salir a la cancha? ¿Cómo era el ambiente? Estaba todo ¿Qué cagado. Pasó? No. Estaba todo cagado. Y para Brasil estaba, no sé, Brasilia que estaba ganando. Claro. 4-0, creo. Sí, sí. Nosotros tenemos que hacer 4 goles de diferencia. Claro. Y bueno.
vamos a sacarlo de acá. Estábamos todos en el micro. También, ¿no? En la pantalla del micro, ¿no? Sí. Y antes de salir a la cancha, ¿qué dijo el flaco? Digo, era una responsabilidad sí, muy grande. Sí, sí, sí. Muchachos, esto no pasa nada. Si se pierde, no se muere nadie. Así que vamos a entrar, a ganar y a hacerlo lo mejor posible. Listo, la cancha. Y cuando entré yo, me dijo, nene, entre y hágame la que usted sabe, nada más. Entré y hice el gol. ¿El único gol que hiciste en el 78? El único. Y fue en contra. Lo creo que fue en contra. Me dieron a mí y yo salí gritando como loco. Sí. La jugada la hice Ortiz. Y después la toca el peruano antes que la toque yo. Pero yo me lo grité como fueron míos. No me lo saca nadie, se va. En AFA, FIFA, dice Hou, se va. De hecho, te lo notaron. Ya, ya está. Pero quedó como una de las imágenes del Mundial, tu loca carrera en el festejo. Claro, perdón. Porque estaba mi señora, estaba en la platea. Y hacia ella voy gritando el gol. Así me acuerdo. Hacia ella voy gritando el gol. Y llega a la final con Holanda. Sí. Mi Dios. Qué tardecita esa. Y bueno, entramos bien acá al estadio, todo con la tranquilidad bárbara. Pero ya cuando le tocan el himno, viste, ya empezaba. Patita, la boquita, le tiembla todo. Yo estaba en el banco. Pero igual, tenés que estar parado y temblás como loco. Ya. Ver los monitos ahí, viste, las 100.000 personas que hay al costado tuyo. Te cagás en las patas, sinceramente, te cagás en las patas. Pero después empieza el partido. Te olvidás de todo. Pasado el himno argentino interpretado por Omar Hassan. Cuando yo me pongo a ver y pensar cuándo empezó esto del canto, y desde muy chico tuve esa pasión de cantar. Ya me acuerdo, en la escuela primaria ya formaba parte de los coros, me encantaba ir cada vez que teníamos clase de que nos juntábamos con todos los alumnos de la escuela a formar el coro y después ir a cantar con otros coros de Tucumán. Cuando cruzo así gente y que a veces me manda mensajes por las redes sociales, me dice, bueno, ¿te acordás? Y me mandan fotos, ¿te acordás cuando vos has empezado a cantar acá? Y bueno, es un poco así, de verdad que, no sé, divirtiéndose entre amigos, en mi primer club, que fue Natación y Gimnasia en Tucumán. Me han escuchado cantar y cantar un poco de todo también. Claro, ahí te iba a decir, ahí sería Soda Stereo, Virus, que decía por ahí un poco más. Claro, de sí, rock, sí, sí. Que no es tanto lo que cantás ahora. No, ahora es más. Es ópera, la música lírica, música de cámara, que puede ser música de cámara argentina y tengo un espectáculo que hemos creado hace poco, que es de tango. Bueno, tengo que reconocer que mi carrera comenzó, todos mis espectáculos, en Francia. Y tuve pocas ocasiones de venir acá como cantante. Y bueno, venir acá en un evento tan, tan importante, primero para los Pumas, que es el ingreso en el Rugby Championship, y contra Nueva Zelanda, creo que fue espectacular. Fue espectacular para mí y sobre todo teniendo en cuenta que mi primera experiencia profesional fue en Nueva Zelanda. Mi pregunta era, ¿qué viene a ver la gente? Es la curiosidad de saber que es un ex-rugbyer, como vos decís. Pero creo que al principio fue así, la curiosidad de la gente, y hoy yo puedo decir que vienen a ver al artista. O sea, cuando yo cruzo a la gente en Toulouse, porque es una ciudad que vive mucho el rugby, que adora, y dice, ah, es usted, el cantante. O sea, no dicen el ex claro. Rugbyer, no, al contrario, dicen, ah, el cantante, pero que jugaba usted en el club, en el Stade Toulousain. Y así es, o sea que eso un poco, yo creo que me lo gané en el escenario, o sea, mostrando
que soy un artista. ¿Cuál tema es el que no te falta nunca y que decís este tango tiene que estar en la lista? En la lista... Y bueno, sobre todo los tangos de Gardel. Por ejemplo, Mi Buenos Aires Querido. ¿Cuál otro más? Adiós Muchachos es un tema que fue cantado en francés. Yo sé que para los tangueros ese tango, no sé por qué, es un poco mufa, pero allá fue un tango que conocido en francés y que, bueno, es una manera de que esté siempre en los recitales porque la gente se siente muy identificada, como eso, como Uno de Mariano Mores. Son tangos que han sido cantados en francés y que, bueno, yo no los puedo dejar de poner. Así que bueno, Omar, te agradecemos mucho por haber estado en Tus Ídolos y te esperamos alguna vez, seguramente, de Gran Rex, veremos el cartel de Omar Hasan. Bueno, sí, muchas gracias y espero que, bueno, que estar muy pronto de vuelta en Argentina cantando y también mandarle un saludo a toda la gente de Tus Ídolos. ¿Recordás a quién le tuviste miedo como marcador adentro de una cancha? A nadie. A mí mismo. No, después a nadie. No. Miedo a Pernilla nunca le tuve. Pasa que digo, era un cable pelado, pegaba hasta por la duda ese. Pero siempre iba y le encaraba y la hacía embalandar, andar, matate. ¿Sí? Le dejaba con el cable al costado. ¿No? Tuve la suerte esa. Hasta que iba, como decía el Quintano Juárez, finado. Don Miguel Antonio Juárez, un día dijo, este hombre gambeteaba hasta las patadas. ¿Y eso de tenerte, que al único que le tenías miedo era vos mismo, era por una cuestión? De responsabilidad. Pero era muy responsable en la cancha. Aunque parecía irresponsable, era muy responsable. ¿En la vida? En la vida fue un tiro al aire, sigo siendo un tiro al aire. Pero sigo siendo igual, no, sin problema con nadie, sin tipo, no se mete en nada, hago mi vida, respeto a todo, así que... No tengo drama con nadie. El alcoholismo en tu vida fue una piedra en el camino. Exacto. Una cosa que no estoy arrepentido, pero que le diría a los más chicos, a los más jóvenes, que nunca se meten en eso. Que es lo que puede terminar mal en una carrera de fútbol. Fue un flagelo para vos, terrible. Terrible, y el cigarrillo. ¿Cómo dejás el alcohol? Porque no es fácil. Lo dejé el alcohol yendo al Hospital Durán por intermedio de un amigo factura. Y bueno, yo pensé que era un trámite de 15 minutos, quedé internado 22 días. El loco, justo, 22. Y bueno, ahí me desintoxicaron todo, que salí. Lo primero que hice fue ir a jugar al truco con mis amigos, con los que jugamos por la vuelta. Uh-huh. Whisky, un vaso de whisky, una gaseosa, un vino, una cerveza, por la vuelta. Y lo que me hizo, fue una terapia para mí, más que nada. Lo que me hizo a mí ir ahí, era para saber cómo si yo tenía capacidad para resistir eso. Y la verdad que ninguno me decía, tomate un vinito, tomate una cervecita, y eso fue lo más importante que hubo para mí. No me llamaban, no me citaban a tomar. Y tampoco yo quería morder el anzuelo, ¿no? ¿Y hubo algún hecho en particular que te hizo reflexionar y poner el punto final en esa vida que venías trayendo con el alcoholismo? Sí. Hubo uno conmigo, cuando me caí con mi hija. ¿Te caíste? Claro, llevaba en brazo y me caí y dije, no, esta vergüenza la tengo que pasar solo, no con mi hija. Ella no merece esto. Y ahí me fui a internar también. Y ahí fui al Durán, que me llevó mi hermana, por la vergüenza que le hice pasar a mi hija. Ya. Llevándola en brazo, todo eso, y eso no se merece mi familia. Yo sí, solo, estoy solo, no, el problema. Pero ya meto a mi familia, no. Soy mal tipo, dije así. Y me llevó a internarme. Pues ya da vergüenza. Sinceramente da vergüenza. Y ahora, gracias a Dios, estoy bien, estoy cuerdo, no se nota, ¿no? Se nota que estoy bien, gracias a Dios, estoy sano, sé lo que hago. Por lo menos sé lo que hago. Sé dónde estoy pisado, parado para que nada. Sé cómo reacciona la gente, cómo la gente reacciona conmigo. Sé lo que valgo, sé lo que ahora me valoro como ser humano. Pero lo he hecho yo hasta, no estoy arrepentido de nada. ¿Y hace mucho ya que el alcohol dejó? 22 años. 22. 22 años. Sin una gota. Nada. Una sola vez me hicieron morder freno en la cancha de Cursionito con unos uruguayos que eran cancheros. Me dijeron, tomate, mirá, yo hacía un calor de 40 grados, bueno. Y tenía una botella, ¿se puede decir la marca? Trush. Sí. Una naranja, pero con vodka adentro. Ya tenía una C. Me dijeron que era Cruz.
fui y le pegué un beso. Ah, impresionante, esos besos, besos de novela, ¿viste? Hasta acá me llegó el alcohol. Devolví todo, vomité todo. Ya el cuerpo no resistía eso. ¿De qué vive Houseman? ¿De qué vive? Cosas de AFA. Tenemos un subsidio de AFA a los campeones del mundo. No es mucho, pero ayuda. Y siempre hay un curro que sale, ¿viste? Siempre hay un currito que sale. René, en el día a día de la vida, en la calle, ¿cómo encontrás a la sociedad hoy comparada con aquella que te tuvo como José María, con mucho peligro de gol? Es decir, el gol no era re, ¿no? Sino en el bolsillo de uno, en la vida de uno. Mucho peligro de gol. Cualquiera puede matar a cualquiera hoy en día. Por nada. No sé si mucho hambre, mucha delincuencia o falta de policía, no sé, pero algo sucede en nuestro ambiente, en nuestra sociedad. Ya no hay más niños buenos de Zona Norte, de Recoleta, no hay más fifí de eso. Son tanto rochos ahí como en la villa. Está ahí, ya está todo insertado en la sociedad. Lo malo y lo bueno. Así que algo hay que hacer por esto. Y cuando decís algo hay que hacer, ¿a qué te puedes referir? Yo no puedo decir nada. Yo no puedo hacer nada. Pero algo hay que hacer. La gente que sabe que ve los movimientos de la gente, es decir, la policía, los grandes, ¿no? No sé si me interpretás lo que quiere decir los grandes, los políticos, todo eso. Que hablan gilada todo el día. ¿Por qué no se ocupan de la marginalidad que hay actualmente? Hola, soy Aníbal Matellán. Bueno, mi ídolo obviamente era Diego Maradona, que creo que marcó una época. Yo era chico, tenía 9 años en el Mundial 86 y bueno, creo que ahí nació toda la época de Diego para todos los argentinos, ¿no? ¿Cómo es el fútbol actual? Muy, muy, muy mal, muy, muy, muy peleado, muy trabado, muy luchado. No hay uno que para la pelota. El que para la pelota lo sacaron, a Riquelme. No sé qué pasa con este fútbol actual. El único pensante en este momento que había era Riquelme, que paraba y miraba y a ver qué jugador estaba libre para convertir o para hacer algo como la gente, está fuera del juego. Es extraño todo eso, ¿no? Uh-huh. ¿A vos te hubiera gustado tenerlo de compañero a Riquelme? ¿A Román? A mí. Era un orgullo para mí estar al lado de Riquelme. Y cuando vos ves la realidad del fútbol de hoy. Te da ganas de llorar. ¿Eh? Te da ganas de llorar. Te da ganas de llorar. Sí. River empata, no sé con quién, en cancha de Río pierde y le hace 4 a Arsenal, el último campeón. Se puede entender. Boca viene de golear, no sé quién, y empata con Desamparado de San Juan. Es muy triste. Independiente también, que no sé a quién le gana y gana en Santa Fe, ¿no? Sí. 2-1. No se entiende más nada, ¿eh? Está el mundo, el fútbol al revés ahora. Se pierde local, se gana visitante. ¿Y Vélez? ¿Vos tenés una explicación por eso? No, por eso te pregunto. No sé. Vélez mismo. Vélez, que uno de los grandes ladrones que hay, que nos choreó el campeonato a nosotros. A Huracán. Que el referí, caso muy buena plata. Tiene 250.000 razones para contarle el referí. Bracenas, sí. 250.000 razones verdes que contar tiene ese hombre. ¿Por qué salió campeón Vélez? Ahora me acuerdo. No es una denuncia. Pero es un aviso. Que va a haber. Es la época que vos fuiste ayudante con Capa. Claro, de Capa. Claro. Yo me enteré hace muy poco. Nadie lo dijo. No sé si van a tenerlo puesto para decirlo. Pero la operación no dirigió más. Hay sospecha de eso. Yo tengo la confirmación de todo eso. ¿Vos tenés seguridad de que pasó sí, eso? Sí, sí, sí. 150.000 zonas de verde de seguridad tengo. Deportivamente, la Argentina siempre tiene pendiente el hecho de que tiene que ganar un Mundial. Y le cargan con esa responsabilidad a Messi hoy por hoy. ¿Cómo lo ves a Messi y a la Argentina en general? A Messi. Messi fue para mí el mejor jugador que dio la historia del fútbol argentino. Lejos. Más que Maradona, lejos. Lo que falta es el campeón del mundo. Cuando sea campeón del mundo, ahí va a ser un tipo que lo van a reconocer. ¿Conviviste con Pelé? ¿Es más que Pelé también Messi? Sí, dije más que Maradona.
Pero te lo he dicho, bueno, pues para que pelee. Para mí, ojo. Para otro no. ¿Y Messi superó a Maradona? Superó a todos, Messi. A Cruyff, a Pelé, Maradona, a Di Stéfano, no vi jugar a Di Stéfano, pero dijeron que estaba traído. ¿Tuviste algún ídolo en tu vida que te reflejaste o que por lo menos veías para reflejarte? Ángel Roja. ¿Rojita? Sí, me desilusionó. ¿Por qué? Me desilusionó como persona. No me interesa nada tampoco. Por más que sea de Boca, respeto mucho y a Boca lo me identifico mucho, a Boca también no, pero... él y Maradona fueron dos grandes destrozos que hubo. Dos grandes desilusiones personales para vos. Claro. Sí. Tremenda. Tipo que yo estaba encatragado por mí como 10 como jugador y 11 como persona. Era 0-0, 10 primero y 0 el otro. No, pagaron completamente. Uh-huh. Aunque la gente no juega a la persona, yo quiere que gane todos los partidos, quiere jugador, ¿no? No me interesa más, porque el jugador pasa, la persona queda. Eso para mí no es más importante. Y digo esta cosa porque la siento. Por más que sean de Boca, son de Cruzeiro, lo diría, son de River, lo diría, son de Huracán, lo diría, no tengo drama. ¿René Houseman está satisfecho con él mismo? Digo... En parte. En parte. En parte. Sí, no totalmente. ¿A favor y en contra qué? A ver. ¿Favor? La honradez que tuvo para llegar a lo que es, a lo que fue. Y más que nada, no defraudar a la gente que confió en él. Después, si ofendió o lastimó a alguien, fue sin querer. No, le pido perdón a quien se sintió ofendido, a otro no. Maestro, el Grupo Solana y tus ídolos te invitan a pasar unos días en Punta del Este, con la familia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y gracias por venir, maestro. No, gracias a usted. Un abrazo. Chao. En ese accidente se lastimó feo mi copiloto, que era un amigo de los 5 años de edad, o sea, de toda la vida, del amigo del barrio, de toda la vida. Y que yo sentía que él estaba ahí por culpa mía. Si yo no estaría corriendo, entonces él no hubiese estado, no hubiese tenido la posibilidad de estar ahí arriba. Entonces, como que me sentía culpable. Bueno, Marcos te puso entre los 15 mejores pilotos del país. Vos estás 15, él 14. Dijo que el único peor que él era vos, justamente. Y yo pienso al revés. Digo que estoy en el ranking 25 y él está en el 26. Y fue muy, muy luchada por mi padre, ¿no? Muy sacrificada. A los 2 años vine yo para acá. Me instalé primero en Chacarita, después nos fuimos a la Villa Belgrano. Y ahí fui creciendo. Uh-huh. Entre la gente de la villa. Mi gente, ¿no? Tu gente, lo decís con orgullo. Exactamente, tu gente, mucho orgullo. Tenés más amigos de la vida en la villa que en el propio fútbol, ¿no? Exactamente, sí. ¿Cómo llegas al fútbol? ¿Cómo llego al fútbol? Llego de suerte al fútbol. A través de un amigo que ahora es utilero en Defensor Belgrano. Uh-huh. Porque yo estaba en excursionista jugando Bahía Fútbol. Y ahí al enterarse un cierto dirigente que éramos villero, qué sé yo, dijeron no, a la gente de la villa no creemos. Me cayó como una patada al hígado, ¿no? Pero bueno. Tuve que saltar y ahí empecé a jugar en el barrio, así en las cosas, en las canchas del barrio contra otro. Quinto. Y el toque, la pegada, el despliegue físico que tenía Miguel, la gambeta, también muchas cosas, ¿no? Miguel no fue observado muy bien, pero Miguel creo que en el 81 salió, él sacó campeón a Boca, no Maradona. Nombraste a Boca. ¿De chico eras hincha de Boca? Sí. Lloraba. Cuando echó una ratina en Wembley, yo fui al baño llorando. Me descubrió mi hermana. No te puedo creer. Sí. Y lloraba porque era Ratín y porque era de Boca, nada más. Si era otro equipo, ni lloraba, ni pelota le daba. Le jugaba Ratín de Boca. Mucha gracia. Mi hermana se acuerda siempre eso. Uh-huh. Mi hermana de Boca era muerte. Creo que la segunda o tercera palabra es de Boca. Papá, mamá y Boca. No sé. No sé. Y el hecho... ¿Tuviste en el día de la puerta número 12, puede ser? Sí, en cancha de Boca. En cancha de River. ¿Cómo te salvas? Porque colea platea. En el tiempo colé a platea con otro amigo que
que me había llevado. O sea, un bostero grande allá. Claro, y estaba, estuviste complicado. Sí, pues sí. Y bueno, después de ahí, este muchacho que es un tirero ahora actual de Defensores, dijo si quería probarla. Dijo, sí, cómo no, vamos. Y fuimos y bueno, a los 10 minutos me saca el técnico. Bueno, chao, loco, acá te dieron un voleo y dije, se rascaron por tu casa. No, me dice, espere ahí, que ahora vamos a Secretaría a firmarlo. Una quería tremenda, ¿no? A los 10 minutos que fue de juego, ya me sacó. Y habrá visto condiciones, cualidades, no sé. Uh-huh. Y ahí tuve la suerte de iniciarme en el club que no es de mi agrado, pero tuve la suerte. Claro, tu primer amor excursionista... Es mi gran amor. Es tu gran amor. Claro, junto a Huracán es mi gran amor. Sin embargo, en tus comienzos es como que te hace a un lado, eso es lo que te dolió mucho, ¿no? Claro, claro. Eso es el resentimiento que tengo hacia la gente de... Claro. En ese momento actual de Comisión Directiva. Claro, y te vas la contra. Al íntimo enemigo, a Defensor de Belgrano. ¿Cuántos años en Defensor de Belgrano? Y bueno, ahí tuve, hice, salí campeón en el mismo año, en la sexta, cuarta y tercera. Que me hacía jugar en diferentes, salí campeón en las tres. Y al año siguiente ascendimos con la primera, a primera B. A primera B, que claro. Que me compra Huracán. Ahí justo. Te ve Huracán. Claro, y ahí me lleva. Al 73 voy a ir acá. ¿El famoso equipo del 73? Claro. Ahí de, 72 de... una campaña grande que hicimos con uh-huh. un defensor. Después 73, perdón, tuve la suerte de Huracán. Y cuando llegas a Huracán, ¿qué es lo primero que recordás? Que lo primero que recuerdo la llegada al hotel en Mar del Plata, porque yo fui a hacer pretemporada. Todos esperaban rubio, ojo verde, grandote, un alemán con apellido. Llegó ahí esta ratita, ¿quién es? Dijeron. Este viene acá a salvarnos. Y bueno, después cuando llegué la primera patica de fútbol, dijeron, no, este, hay que cuidarlo. ¿Tuviste grandes socios en la cancha? Sí, sí, sí. Miguel. ¿Quién? Brindisi. Sí, Miguel. ¿Lo consideras uno de los mejores jugadores de la historia? Sí, Miguel sí. ¿Qué tenía distinto? Una noche más con tus ídolos y vaya si lo es, René Hauseman, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿qué se siente ser ídolo? La primera pregunta que te quiero hacer. Nunca me sentí ídolo, ¿no? Siempre uno va del plantel y un jugador más de Argentina, ¿no? No me cabe la palabra ídolo. ¿Cómo fue esa llegada de Santiago del Estero, de tu Santiago del Estero natal a Buenos Aires?